Gracias, muy buenas tardes. Pues precisamente para hablarnos del balance de cómo avanza esta campaña Soy Barranca Bermeja Compro en mi ciudad, nos encontramos con la directora, la gerente más bien de este proyecto Barranca Bermeja Global 2050, Mayerly Ulloque. Mayerly, ¿cómo ha sido esa campaña que, valga recordar, impulsa la alcaldía de Barranca Bermeja, la Cámara de Comercio y también FENAL? Bueno, Neila, pues nosotros dentro del marco del proyecto Barranca Bermeja Global 2050 estamos haciendo acciones muy concretas. Hemos iniciado en este mes de diciembre, que es un mes económicamente alto, fuerte, temporada muy buena para el sector comercial, impulsando la campaña Soy Barranca y Compro en mi ciudad. Los resultados han sido muy satisfactorios porque encontramos que este renglón de la economía de la ciudad necesitábamos promoverlo y por eso nos hemos unido con la Cámara de Comercio y con FENALCO para incentivar ese sentido de pertenencia de los ciudadanos y comprar y dejar por la platica nuestra ciudad. Precisamente para ello, Mayerly, se adelantará este 15 de diciembre, ¿no? Un trasnochón. ¿Dónde se va a estar realizando y qué actividades van a estar acompañando esta iniciativa? Bueno, Neila, nosotros iniciamos el 1 de diciembre, hemos hecho acciones en la zona rosa comercial y sobre la calle 49. El 7 de diciembre también tuvimos actividades, hemos estado distribuyendo las gorras y los pendones que los comerciantes han recibido de muy buena intención. Y lo más importante, hemos visto esa reactivación de la economía por parte de la ciudadanía comprando en la ciudad. Entonces, ¿qué vimos? La importancia de que este próximo viernes 15 de diciembre el comercio haga el trasnochón. Es decir, que esté abierto los establecimientos hasta la medianoche para que la comunidad no tenga excusa y pueda comprar en Barranca Bermeja. Esta es la previa pues a las novenas de Navidad. Tenemos un muy buen balance porque pues acabamos de salir de fechas de grados de colegio, se dieron los sacramentos que se dan normalmente el 8 de diciembre con los bautizos, las primeras comuniones, en general todo este tipo de actividades que realmente promueven el comercio dentro de la ciudad, y es por eso que para el próximo 15 de diciembre, este viernes, vamos a tener el trasnocho. Entonces, invitar a la comunidad para que se unan. El próximo 21 y 22 también estamos activando este tipo de comercio, pero bueno, por ahora fijo vamos a tener el 15 de diciembre el trasnochón en todo el sector comercial de la ciudad. Gracias, Mayerly Ulloque, por estar con nosotros. Cabe aclarar que este trasnochón del 15 de diciembre estará acompañado también de actividades artísticas, culturales, precisamente para promover el acompañamiento de los barranqueños a comprar en Barranca Bermeja, que no nos vayamos de la ciudad y apoyemos la economía local. Esa es una información que generamos para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Informa para Enlace Noticias, Neila Cosio.